Hola, soy Santiago de Tecnomanía y este es el unboxing del LG Optimus L5. Así que comencemos. En la caja no puedes observar casi nada, solo importa lo que son las especificaciones y todo. Vamos a destapar el dispositivo. Vamos a quitarle lo que es todo eso. Vamos a cortarlo para que ustedes puedan apreciar lo que viene siendo adentro. Les puedo asegurar que el dispositivo es hermoso. Y primeramente nos encontramos con lo que es el teléfono sellado. También vamos a retirar este cartoncito. Y nos encontraremos con lo que es la guía manual para que tú puedas ver un vistazo. También estará lo que es el cable para el computador. Y el cable de audífonos para tu dispositivo LG Optimus L5. Y la batería, el cargador de pared para que puedas cargar en el L5 Optimus. Y finalmente encontramos lo que es la batería del LG Optimus. Así que vamos otra vez a poner todo en la caja para poner la batería del dispositivo y mostrarles cómo funciona. Vamos a destapar el dispositivo de la bolsita y también vamos a destapar el dispositivo y también vamos a destapar lo que es la batería. Tenemos la batería, vamos a mostrarles, la batería no es ninguna imitación porque hay algunas que son imitaciones y pues ustedes pueden observar. Y vamos a continuación a destapar el teléfono. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, ya sabiendo, vamos a destapar y vamos a introducir nuestra batería a nuestro dispositivo LG. Vamos a encender el dispositivo. Vamos a esperar un rato. Vamos a quitar ese plástico, ese forro que está ahí. No me gusta. Y ahí se estará procesando el dispositivo. Y ahí está. Ustedes ahí pueden apreciar lo que es diseño, lo que funciona rápidamente. Este dispositivo cuenta con Android. Ahí nos aparecerá nuestro Android saludándonos. Ahí nos aparecerá la opción de configurar todo, por lo que es nuevo, la configuración del Wi-Fi, de la hora, la fecha, todos los contactos. Así que ya vamos a retroceder. Ustedes ahí pueden observar lo que son los widgets, el diseño, lo que es el menú, todo lo que nos ofrece ese dispositivo. Ustedes pueden ver ahí todo lo que pues este dispositivo tiene. Y tú puedes configurar lo que son ya la parte de la hora, la fecha y todo eso. También puedes configurar lo que es el Wi-Fi. Y también estará lo que es aquí, lo que está el botón disponible de la ascensibilidad. Creo que ya todos los dispositivos lo tienen. Para que pues solo con pasar la mano se quitará y se volverá a poner. Así que esto ya es una manera muy rápida de hacer y procesar los widgets y todo. Podemos observar que pues funciona muy rápido al momento de que tú puedas ir, buscar y mirar. Y tú puedes ver ahí. Ustedes pueden observar. Bueno amigos, este ha sido el video por hoy. Dale like si te gustó este unboxing. Gracias por ver este video y espero que ustedes...